Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Ramón. La colaboración de los profesionales de la empresa en esta campaña ha sido muy importante y cada año además se va sumando más gente participando. ¿Qué acciones son las que habéis podido realizar gracias a la ayuda de Ineco? Ramón, mira, gracias a vuestra ayuda hemos podido atender a 90 niñas y mujeres en el centro de rehabilitación de Katmandú. ¿Qué ha supuesto para Ayuda en Acción la contribución económica a esta campaña? Para Ayuda en Acción, para el trabajo que tenemos en Nepal, con Mighty Nepal, vuestra ayuda ha sido fundamental porque el éxito nosotros lo medimos en que la mayoría de las niñas, o sea, más de un 80% de las niñas y mujeres que han sido tratadas, hemos conseguido que tengan una reunificación familiar, que hayan podido volver con sus familias, porque tener en cuenta que muchas veces hay un estigma sobre estas niñas y mujeres que han sido trabajadoras sexuales. ¿Qué le dirías, Marta, a las personas de Ineco que han participado en esta campaña? Cada euro ayuda, que la ayuda llega y que la solidaridad mueve montañas.